encabezado de esa foto, ¿eh? Yeah. Ah, ustedes piensan que todo de nosotros es un manguito. No, el manguito. ¡Ay, un manguito! Tengo que probar para ver si es verdad. No, no pruebe. Bueno. Contigo. No, con el pendejo. Es verdad, porque una cosa... Con el que la tiene de más. Una cosa la foto y otra sabe si es verdad. Con el que la tiene de más, ¿verdad? Mira, y mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tú de un lado y yo de otro. Claro. Ademi, por favor, tú eres viejo en esta vaina. Nota de voz, desgraciado. Ay, Dios, y así que usted... Así es que estoy yo hoy. Ay, Dios santo. Oye, viene insulto para... Ay, Dios. Para tú el que no haga la vaina como tiene que hacerla, viene. Mira lo que yo hice. En este 2023, háblame claro, písame fino, que estoy mandando a todo el mundo para el carajo. Mierda, porque qué vaina es. Hay que repetir la misma vaina todos los jueves, todos los miércoles. Ay, Dios, sí, porque en la escuela usted le repetía la cosa todos los días. Esto no es una escuela, esto es un programa de radio, hermano. Dice por aquí. Bueno, ¿cómo se llamará el niño? Porque si es así, prefiero parir. Ay, ¿verdad que sí, mi brócoli? Mire, dice Ademi que él no tiene la culpa que usted haya mandado la foto dos veces porque él lo comentó. Él mandó su nota de voz. Yo no la mandé dos veces. Y está ahí, sí, la mandó dos veces, ahí está. Lo dice por aquí. A la gente de Power, la gente que siempre está en activo. Ángel Romero de este lado, amigo de Quinti Sánchez. Eso. Muy interesante. Para que sepan, ese golpecito ahí duele. Oye, a mí me dieron tingola. Ahí, oye, tingola, que eso es pan, un toquecito así. Y duró una semana con un dolor del diablo. Ya lo saben. Para que ustedes vean, mujeres, que nosotros nos duele más. Duele bastante, duele bastante. Ey, no, esa vaina duele, señor. Ademi, dice el varón que sí, que perdón. Que ya, excúsame, no Ademi, yo no lo vi. Ya, tanto que joden. Bueno, varón. Yo creo que sí, eso es duro. Porque alguna vez, varón, tú te das sin querer ahí y tú ves el demonio. Oye. ¿Qué será si te da un golpe queriendo? De maldad. Otra persona o cualquier persona o una mujer, lo que sea. Yo me imagino, eso es un dolor terrible. No. Eso no hay que lo aguante, varón. Óyelo ahí. Cuídense. Es que no, que eso es fuerte. Es muy fuerte esa vuelta, demasiado fuerte. Ahí está la foto, coméntela. Voy a probar cuando yo vaya, prepárate. Ay, sí, bueno, sí. Y mira, y que sea que él no se dé cuenta. Yo he parido, muchacho. Déjame. Que yo sé tú, yo tengo que probar. Déjame. Y que sea de repente, no se lo avise. Tú le das. No, claro, cuando no se lo espere. Gracias, Emma. Gracias por toda su colaboración, ¿eh? Gracias a Dios que ya la fábrica mía está cerrada, porque un golpe así puede dejar a uno sin... miles de muchachitos. Oye, sí. Sin futuro. Ay, Dios. Atención, jefa. Próxima visita de Wilda Reyes. Si usted ve que yo no la atiendo por una semana y media, sepa por qué fue. Chao. Me dieron ahí, en la cuestión aquella ahí. En lo que le guinda los arbolitos. ¿Qué es lo que le guinda los arbolitos? Las bolitas de Navidad. Las bolas, ¿verdad que sí? Ahí mismo. Ahí mismito. 978-735-9970. Pide en este momento la foto. La estamos compartiendo. La foto lleva por nombre. Y así se quejan las mujeres. Así se quejan las mujeres, ¿eh? Porque que son quejonas. Nada más lo que les gusta es llevar la vida de uno y decir que no, que uno es flojo, que uno es vainita, que uno es sotano, que uno es mengano. No saben el dolor que pasa el hombre. No saben. Es que ustedes no tienen de eso, ¿eh? Mira, pero tenemos otras cosas que duelen el triple. No, a Wilda, mira. A veces te rosa mal rosado el pantalón y tú te tiras casi en el suelo. Ajá. Oye, pero tirado en el suelo, pero tirado. No es que dique, no dique, no vainita. Es así que tú dices, mierda, ¿qué fue? ¿Por dónde fue? ¿A dónde fue? Muy duro, muy fuerte esa vaina. Así que pido a usted en este momento la foto. Y así se quejan las mujeres, 978-735-9970. Volvamos rapidito, no se mueva nadie. Que estás bien. Que desde que yo no estoy, te la pasas más. Dices que es mejor que yo, pero ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No sé para qué ni para qué estás fingiendo. Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo. Eres solamente una memoria. Ni siquiera miro tus historias. Si fuera feliz como tú dices, ma, no estuviera presumiendo nada. No me engañas. Sé que te la pasas con él. Yo te le noté. Yo te bajé un millón de estrellas.
cinco de ella. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de ella. Sé que te la pasas con él. De hotel en hotel yo te bajé un millón de estrellas. Ya te compró con cinco de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de bella. Pero no feliz. Paso por aquí buscándote, pero no usted, sino pa' tomarme un té. Y ya que sola te encontré, no te pedí ni el flotador cuando en el yo estaba ahogando. El amor me tenía todo. Mató la que me metió. Fuiste como una casa alquilada. Invertí en algo que nunca fue mío. Me convirtió en hielo todo tu frío. Me di contra la piedra de ese río. Sí, con la caída uno aprende. Me caí, aunque quede sin dientes sonrío. Estoy tan que apaga el wey se ha abierto sin ubicación. Una hora con la misma canción, yeah. Queriendo hacer el amor sin amor. Sé que te la pasas con él. Yo te cinco de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de ella. Sé que te la pasas con él. De hotel en hotel yo te bajé un millón de estrellas. Y él te compró con cinco de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir. Te veías igual de bella, pero no feliz. Vacilando la mañana. Vacilando la mañana. 8:53 minutos, trilogía perfecta. Seguimos mirando la foto. Y así las mujeres se quejan, dice por aquí. Bueno, mi gente, sin relajo, es fuerte la cosa. Cuando uno se da un toquecito regular por allá, uno está que vea a Dios comiendo arroz, como decía. Así mismo es. Es bien fuerte, así que no se quejen tanto, mujeres. Imagínate que te den, oye, con premeditación y alevosía. Furia. Coño, de verdad que ustedes los hombres son unos descarados. Oye. De verdad que sí. Óyela. Si ustedes sintieran 160 partos de mujeres, ustedes no vieron para contarlo. Uno le da una patadita así a poco raro. ¡Uy, me duele! Sí. No, y después se para como si nada. Quisiera yo parir con de cesárea y pararme a los 5 minutos como si nada. Coño, pero ustedes los hombres hacen comentarios así, claro. Son dramáticos. Dios mío, sí. No, no había ni pensado en eso, es ¿verdad? Es que el dolor... ¿cómo es la vaina? La vaina de la Ullama, nada más la conoce... El corazón de la Ullama solo lo conoce el cuchillo. Ahí tiene, ¿no? Claro. Cuando venga Will, la vamos a saber si es verdad. No, no, conmigo no va a ser. Si alguien... que buscamos un voluntario, pero aquí... No, yo no. Nosotros somos lo que tenemos que dar fe y testimonio de cada cosa que hablamos. Tranquila, Luis está ahí. No hay problema. No lo va a sentir ya. Se muere. No lo va a sentir. Mira, en mi Christmas wish list, desde ahora voy a poner una copa de ketchup para andar con ella todo el tiempo puesta, por si me agarran de sorpresa cualquiera de ustedes dos malvadas y quieren hacer la prueba conmigo, dice por aquí. Claro. Pero el hombre tiene que saber lo que es un dolor de parto para decir que es casi igual que un dolor de parto, porque eso no es nada. Nada parece un dolor de parto. Ajá. ¿Sabe lo que es un dolor de parto? ¿Usted sabe lo que es un dolor de parto? No, porque yo he parido, ¿verdad? Entonces, pero lo no están comparando. Con pero eso fue un estudio, no fui yo que lo hice. Excúseme, doña. Pero usted tiene que ser parte del estudio para decir que sí. No, bueno, no quiero ser parte de ningún estudio. Nunca pueden comparar el dolor de parto con este dolor. No, es cierto. Ahora. Usted, los hombres, son muy flojos, muy llorones. Ay, ahora. Ay, los flojitos de la mañana. Porque usted cree que están muriendo. Sí, eso sí es verdad. Ay, lo flojo ahora. Ay, lo flojo son ellos. Claro. Oye, varón. Yo estoy en creer que es verdad. Porque hace poco día, en una vuelta ahí con mi señora, cambiando una posición rara ahí, me ha pegado con las rodillas, mano. Y yo no le acepté. Todavía yo creo que estoy guapo. De lo que esa vaina duele.
y se fue tú a pique después de ahí. Tú supiste, ¿verdad? Que nos quedamos medio talle. Se le murió todo. Bueno, bueno. Yo me imagino si que todo es... se muere. Uh-huh. Bueno, bueno. Si eso es un cálculo a 160 partos de una mujer, entonces eso es para que el hombre sienta lo que la mujer siente cuando tiene un hijo. Ahí está el cálculo. Ahí está el cálculo, dice ella. Buen día. Buenos días, buenos días. Buen día. Aguila Corazón, buen día. Vivida. Santa Emma. Hola. Buen día. ¡Varón! ¡Qué loca! Gracias por la invitación. Y mil disculpas que no podré asistir. Yo le expliqué a Emma. Me imagino que ella te pasaría la información. Varón. No se le ha pasado todavía. Ese tema es cuando es un golpe inesperado. Claro. Porque si quieres yo te mando un video de una vaina que yo vi. No, inesperado, mano. Está como un bate era que le estaban dando. No, inesperado. Déjame saber si quieres que te mande el video. No, gracias. No puedo poner sonido, ¿no? Ya. Yo sé lo que ella dice. Buen porque día. Ahí en el sadomasoquismo hay hombres que disfrutan del placer de que le machaquen su cuestión. Nah. No, thank you. Dice el americano. No, thank you. Sí, porque dentro de eso, el dolor es parte del placer. No, pero en esa vuelta. Pero usted no puede decirlo si no lo ha experimentado. Ah, no me apunten. Yo no sirvo para dolores. No me hablen de dolores. El único dolor que yo aguanto es el de cabeza. Y es porque hay que aguantarlo. Pero después de ahí, jamás ni nunca me gusta dolores. Vamos a la pausa, regresamos de una vez. No se me ocurre una razón para levantarme en las mañanas. ¿En serio? Un programa hecho con tu diversión.